El diputado del Distrito 8, Agustín Romero, del Partido Republicano, reiteró sus dichos acerca de la situación del nuevo hospital de la zona norte de la región metropolitana en Colina, señalando que no hay razones técnicas para desestimar la ubicación. El diputado Romero, que se reunió con la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, esta mañana, ha sido uno de los parlamentarios que ha indicado la necesidad de crear una comisión investigadora en la Cámara Baja con el objetivo de conocer la posición oficial y sus argumentos técnicos para desechar todo el proceso que se encontraba en una etapa definitiva. Me he reunido hoy día con la alcaldesa de la comuna de Colina, quien me ha manifestado que tiene estudios de que se hicieron estudios específicos respecto del tema de la constructibilidad del inmueble en cuestión para hacer el hospital norte. Y por lo tanto, para mí, las razones por las que hoy día se está esgrimiendo la posibilidad de poder suspender este sentido proyecto para 350.000 vecinos no me parecen razonables, y por eso yo creo que es súper importante obtener esta información, y además eventualmente, incluso, además de oficiar al Ministerio, incluso eventualmente sería posible hacer una comisión investigadora, porque no puede ser posible que una política pública como esta simplemente se paralice o se detenga por una decisión de un burócrata. Eso no puede pasar en Chile. En este momento lo importante es saber que en Chile tenemos muchas personas que necesitan atención de salud, y la atención de salud requiere darse y entregarse en establecimientos hospitalarios. Chile tiene un déficit de establecimientos hospitalarios, por lo tanto, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Va a seguir con una política de construir a través del Estado o finalmente va a traer una política que signifique, por ejemplo, la participación privada a través de las concesiones? El tema fundamental acá es poner al centro a las personas, es poner al centro la necesidad y la urgencia social de tener salud. Eso es lo que en este momento uno requiere, esa definición. Vamos a trabajar en eso, y aquí es muy dudoso, y aquí es muy extraño lo que está pasando, porque en el fondo este es un hospital que tiene un proyecto prácticamente listo para iniciar una construcción, casi para poner la primera piedra a fin de año. Entonces no resulta razonable que existan pocos argumentos técnicos o no se entreguen esos argumentos técnicos para decir que este proyecto no es factible. Bueno, los vecinos relatan sus dramas, los dramas que tienen en la atención de salud, que tienen que recorrer distancias tremendas para llegar al Hospital San José, que en sí ya está colapsado. Y por lo tanto, la esperanza que tenían de tener una salud digna, un concepto que está muy de moda en un sector político, parece, de tener una salud digna, cerca y como sea, accesible dentro de su comuna, se está esfumando. Las personas están muy desilusionadas de la actitud del Estado de Chile. No es la actitud de un gobierno en particular, sino que es la actitud del Estado. Y el Estado tiene que estar al servicio de todas las personas. Por esas razones que nosotros, por lo menos, nos vamos a poner siempre a favor de las personas, sin importarnos de quién se trate. En esta semana distrital, la primera desde que asumió este parlamento el pasado 11 de marzo, el diputado Romero, quien reside en Colina, manifestó su compromiso con resolver esta situación y solicitar pronunciamientos claros desde la autoridad en torno a esta decisión que afectaría, según dijo, a más de 350.000 vecinos de la zona norte.